Bienvenidos a la Divina Receta, temporada 1, episodio 1. Hoy día el desafío es una receta de Patty desde Uruguay, que es puré con milanesa, flan uruguayo y huevitos gratinados. Así que vamos por el paso a paso. Ya, aquí tengo mis huevitos y voy a preparar mi entrada. Así que tengo que cortarlos por la mitad y sacarle la yema. Aquí tengo las yemas con el atún y voy a poner la mezcla dentro de los huevitos. Aquí rellené los huevos y ahora voy a terminar de hacer la salsita para gratinar. Ya, para mis huevitos gratinados tengo que freír una cebollita con mantequilla hasta que esté suave. Ya, a la cebollita le agregué 3 cucharadas de harina y tengo que agregarle leche. Tengo que hacerlo un gruy. Ya, ahora voy a agregar la leche y voy a mezclar todo para que no haya ningún grumo. Ok, mi salsa para gratinar ya espesó, le eché las yemitas de los huevos que sobraron. Y ahora voy a poner la mitad de esto en la bandeja, poner los huevitos, quesito y a gratinar. Ya, aquí tengo todos mis huevitos y ahora voy a echarle el resto de la mezcla encima. Ya, ahora tengo que ponerle queso parmesano arriba y a gratinar. Mucho quesito. Ahora todo lo que falta es gratinar esto. Va a quedar delicioso. Así quedaron mis huevos gratinados, así que ya está todo listo. Ahora a servir. Ya, voy a empezar a hacer mi milanesa. La receta llama por 3 huevos, perejil, ajo, sal y pimienta para marinar la carne. Voy a mezclar todo esto y voy a poner mi carne a marinar. Aquí tengo mi carne que está cortada muy finamente, así que a ponerla en la marinara. Voy a echar un poco de pimienta y voy a poner un film y dejar que esto repose. Aquí tengo una cebollita o un diente de ajo y la voy a freír muy bien con un poquito de sal hasta que la cebolla esté blandita, para después agregar mi salsa de tomate para echarle encima la milanesa. Tiene un aroma exquisito la cebolla. Ya, una vez que la cebollita está translúcida, le voy a agregar un tomate. Mi tomatito ya ablandó, así que le voy a agregar la sal. Aquí, al panko, voy a poner los filetes de milanesa al pan rallado y luego frito. Aquí tengo las milanesas con la salsa de tomate que hice delante y voy a poner mozzarella y esto va al horno para que se gratine un poquito y estamos listos. Ya, voy a hacer el caramelo para mi flan. La receta dice 100 gramos de azúcar. Así que voy a dejar hasta que esto quede rubio. Así que veamos cómo me resulta el caramelo y ojalá que no se me queme. Aquí puse mi caramelo, me quedó súper bonito. Así que ahora voy por la leche con los huevos y la vainilla y el azúcar. Aquí tengo 1 litro de leche y tengo que disolver 150 gramos de azúcar. Una vez que el azúcar está disuelto en la leche, tengo que sacarla del fuego y dejar que se entibie para poner la leche en los huevos. Aquí tengo 8 huevos y le voy a agregar la vainilla. La receta dice que son unas gotitas de vainilla, así que ahí. Para que quede con sabor a vainilla. Y ahora tengo que mezclar. Ya, una vez que la leche se entibió, voy a agregarla a mis huevitos. Y tengo que mezclar todo esto. Ya, ahora tengo que pasar la mezcla en un colador.
Así que no sé si puedo grabar esto con una mano. Ya, ahora tengo que vertir la mezcla en el molde y se iría a un horno por 50 a 55 minutos. Y ahora tengo que poner esto en baño María, así que voy a vertir agua hirviendo en este molde. Ya, ahora está en el horno, así que a esperar a que esté listo. Acabo de sacar el flan del horno y ahora voy a introducir un palito y a ver si está listo lo que es custard. Sí, está sequito, está listo. ¡Yay! ¡Tenemos flan! Voy a probar los huevitos gratinados. En la divina receta todo es con calificación del 1 al 7, así que al término del video van a ver qué nota le va a tocar a la Patty. Los huevitos se ven deliciosos, así que vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Está súper rico. La bechamel tiene un sabor delicioso con el atún. Una maravilla de entrada. Me encanta la textura que tiene. Maravilloso. Vamos a probar la milanesa. Súper crujiente. La salsa súper rica. Y esa sazón que le da el queso. Delicioso. Muy, muy rico esto. Totalmente lo recomiendo. El flan se ve delicioso. Es la primera vez que hago flan. Y de textura está súper lindo. Así que vamos a probarlo. A probar el flan. Súper suave, súper cremoso. El azúcar está fantástica. El caramelo. No. Excelente, muy muy rico el flan uruguayo. Mi nota final para Patty es un 7. Patty, la receta es súper fácil de hacer. Nunca había probado comida uruguaya y debo decir que comen delicioso en Uruguay. Así que te mereces la nota máxima. Y con este hermoso flan termino el video del día de hoy. Y gracias por ver el primer episodio de La Divina Receta. Los quiero mucho. Bye bye.